Muy buenas tardes, vamos a dar inicio al acto de fallo correspondiente a la licitación pública nacional número 10-209-309-48-B7-2022, relativo a la conservación final y anual de tramos en 304.0 km de la zona 5 de la red federal de viaje del estado. Para presidir este acto de fallo se encuentra con nosotros el ingeniero Pedro. Y un servidor, el ingeniero Enrique Jesús Durán Cárdenas, que debe recordar con las estimaciones y llevarlas a cabo para presidir este acto protocolario. Vamos a dar lectura al acta correspondiente. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 12:30 horas del día 3 de marzo de 2022, de acuerdo con la cita modificada, la voluntad de pasar al celebrado el día 2 de febrero de 2022, según el acta de presentación y apertura de posiciones, y al oficio 054. El 1 de marzo, para conocer el fallo de secretaría, se reunieron plazadas múltiples personas físicas y morales y servidores públicos de los nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta. Preside el acto el ingeniero Pedro Manuel Cantón Asís, su director de obras, en representación del ingeniero Luis Manuel Pimentel Miranda, director general, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa, las proporciones recibidas conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base 4 y 5 de la documentación de esta licitación, resultado de lo cual la proporción de requerimientos legales, técnicos y económicos solicitados por la adjudicante y fuera solamente más baja, era presentada por Alberto Manuel Ávila Duarte, y por lo tanto se la adjudica el contrato a precio unitario número 2231-CDA-513-W00-2022, correspondientes a la licitación pública, por considerar que su propuesta con un monto de 5.369.275.85, incluyendo el impuesto de valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos en un plazo de 303 días naturales, los cuales se inician el 4 de marzo de 2022. La presente acta es su efecto para Alberto Manuel Ávila Duarte, de identificación en forma, y por eso se compromete y obliga a presentar la acusa de excepción que compruebe que realizó la solicitud sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT, la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social ante el IMSS, y presentar manifestación bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 49, fracción novena de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Además, firmar en los respectivos anexos a las 18 horas del día 3 del mes de marzo del año 2022 en las oficinas del Departamento de Contadores y Naciones de esta subdirección de obras del Centro SRP. Además, deberá entregar la garantía de cumplimiento entre los 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato. Para constancia, a fin de que sus efectos legales correspondientes, a continuación, firma en el documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Bien, un poquito más, le vamos a dar copia del acta correspondiente, así como del fallo que se dio. Y con esto concluimos este acta protocolario. Muchas gracias, buenas tardes.